están? Bienvenidos a una nueva emisión de Caballos Criollos. Hoy desde la Sociedad Rural de Trenque, Lauquen, tenemos para ustedes la Expo categoría B Pasaporte con un excelente nivel morfológico y además la clasificatoria del primer tercio de rodeo. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos comienza así. Con más actividades de la Sociedad Rural de Trenque, Lauquen, me encuentro con los dos jurados designados por nuestra Asociación de Criadores de Caballos Criollos, en este caso en todo lo que fue la jura morfológica, el señor Juan Cruz Amestoy y el señor Hugo Chaval. Entrando ahora en lo que fue el fallo de la jura de los grandes reproductores, te dejo a vos en la categoría hembra y después paso con Juan en la categoría macho. ¿Qué me puede decir la campeona reservada, tercer mejor y cuarto? Bueno, la verdad que nos encontramos con un lindo nivel de yeguas, como algo que por ahí está pasando un poco en la raza, con distintos tipos de caballos. Por eso tratamos de encontrar un común denominador y buscar caballos de muy buen sello y de buen desplazamiento, de buena musculatura, de buena estructura ósea y caballos deportivos. Creo que con un poco con ese objetivo que nos formamos un poco entre los dos y que también siguió una dirección de todo un proyecto que se está trabajando en la institución de respecto al tema de jurados, tratamos de ser coherentes con eso. Y nos quedamos muy contentos de haber logrado en los cuatro machos y en las cuatro hembras esto que estamos charlando. En las hembras vimos un nivel de potrancas muy bueno y realmente la una que salió gran campeona, una yegua de mucha clase, de mucho desplazamiento, de un muy lindo largo, en fin, una yegua muy femenina y muy lindo tipo de yegua. La reservada también, otra excelente yegua, más potente, más fuerte, pero que pierde quizás en relación a la primera por algunos detallecitos en su tren posterior, en su grupa sobre todo. La tercera yegua, una yegua también importante, estaba un poquito desvistada por su encoladura, pero una yegua y también un poquito liviana abajo en relación arriba, pero nos gustó mucho su actitud, una yegua de muy buenos desplazamientos que siempre iba para adelante con sello, con clase, con feminidad, con una linda cabeza. Cuando llegamos a la cuarta yegua, bueno, ahí nos encontramos con un grupo de yeguas que podían estar en ese lugar. No es propio de esta exposición elegir una cuarta yegua, pero de una exposición de nivel B. Pero nosotros quisimos hacerlo porque había un muy buen nivel de yeguas y para devolverle de alguna manera a los criadores lo que se merecen por el esfuerzo enorme que significa una exposición. Entonces, cuando llegamos a la cuarta yegua, ya ahí entras en el compendio de me encuentro que esta tiene este detallito, ya todo. Y ahí elegimos una cuarta yegua que para nosotros condecía mucho con las tres primeras yeguas por su sello, clase, feminidad y por desplazamiento, ¿no? Juan, entrando ahora en tu fallo de los reproductores en la categoría macho, gran campeón. Bueno, como dije antes, hubo muy buen nivel de machos, nos encontramos en... Ni bien fue pasando la exposición, nos fuimos encontrando con animales que nos fueron gustando mucho. Y bueno, con respecto al gran campeón, vimos un caballo... muy equilibrado en todas sus porciones, digamos, en el tren anterior, muy equilibrado, paleta con su dorso, su grupa, muy buenos garrones, muy buenos desplazamientos, que es algo que nos gusta a los dos y creemos que es muy importante, y un caballo con mucho sello. Y después otra cosa que nos gustó mucho, el equilibrio que había entre los bajos y la parte superior, digamos, buena musculatura con buen hueso que confirma un caballo sólido. Con respecto al potrillo que fue segundo, un potrillo que nos gustó, con algún detallecito pequeño que nos hubiese gustado, con una cabeza un poquito más distinguida y un detallecito apenas en la parte superior del cuello, pero un potrillo muy lindo y nos impactó realmente el volumen muscular que tenía, la línea superior y sobre todo la grupa y angulación de patas. Eso nos gustó mucho. ¿El tercero? Con respecto al tercero, un caballo muy parejo con el segundo. Ahí tuvimos nuestras dudas si poner el uno o no, pero bueno, a la hora del peso fue un poco un detalle mínimo de nuestro, nada más de gusto.
Lo vimos un padrillo muy, muy interesante también, padrillo con unos desplazamientos extraordinarios, mucho sello, mucha estructura, equilibrado como el primero en su musculatura y con la base ósea abajo, buenas angulaciones. Por ahí le encontramos un pequeño tallecito en la cabeza y un poquito en la grupa, que eso fue lo que nos hizo a la hora de pesar ponerlo tercero. Y cuarto, vimos un potrillo con muy buenos desplazamientos y mucho sello racial y equilibrado, un poquito cuadrado, pero equilibrado en sus porciones. Bueno, señores, quiero agradecerle muchísimo, obviamente, toda su labor. Tuvimos una jornada bastante calurosa, ustedes la padecieron más para estar ahí bajo el sol. Pero bueno, de hecho, Trenque Lauquen encierra su 2016 con un buen nivel, con una exposición que por ahí, como todos opinan, por lo menos los expositores de la zona le hubiera gustado con un poco más de volumen, como tienen acostumbrado a Trenque Lauquen, pero bueno, creo que todo esto va sumando un poco más a que el próximo año estemos más presentes. Y bueno, y desearle éxito, realmente felicitarle por la labor de cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias a vos por el programa que hacés, por difundir nuestra pasión que son los caballos criollos. Y después también para uno que está, para mí, por ejemplo, que estamos arrancando con el tema de la jura morfológica, jurar una exposición de este nivel, de este peso, es muy lindo. Lo mismo para vos, Subito. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, se lo digo siempre. La verdad que el programa es un programón, estamos esperando que llegue el domingo para ver qué pasó, para escuchar a los que saben hacer lo que tienen que hacer. Y bueno, esencialmente gracias a Juan Cruz, como lo dije en el micrófono, hizo fácil lo que por ahí podía ser difícil estando solo y no hubo ningún tipo de discusión, al revés, siempre incluso sobre puntos que podíamos no estar del todo de acuerdo, enseguida se limaban. La verdad que fue muy fluido y bueno, es un aprendizaje constante. Quizás el día que cerremos nuestros ojos no terminamos nunca de aprender y creo que esa es la actitud con la que tenemos que encarar lo que hacemos. Muchas gracias por tu palabra y nuevamente felicitaciones, chicos. Quédense ahí que todavía tenemos mucho más de la Expo Trenque Lauquen.